Hola, hola, alabado sea Jesucristo, ¿cómo están? Bien, bien. Me alegra mucho verlo de nuevo el día de hoy. ¿Cómo estás, Hilary? ¿Está preparada? Sí, ¿Cuál hola de las dos vas a hacer? ¿El del segundo parcial o el del tercero? Luis. El segundo parcial. Ok, permítame entonces que se lo voy a buscar. Mientras los demás pues van ingresando, ¿sí? Hola, Miss. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Vamos Sí. a ver. Qué bueno, me alegra mucho. Buenos días, Miss. Buenos días. En un ratito los atiendo, solo le voy a dar el enlace a Hilary. Está. Bueno. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Hilary, colócate en el chat, corazón, para que empieces a trabajar. Ahí va. Bien, mis amores, todos tengan bien, sean bienvenidos y tengan buenos días. El día de ayer creo que les quedé mal, por primera vez les quedé mal. Les pido mil, mil, mil disculpas porque el internet me falló, como dice, un montón, no, no. Y no pude solucionar el problema ya que estaba con la compañía. Así que les pido disculpas por haberlos dejado ahí solitos el día de ayer. ¿Ok? Bueno, sean todos bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a comenzar con una pequeña oración. Así que junten sus manitas, inclinen su rostro. Y todos vamos a decir, Madre mía del Carmen, vuestra hija soy. Con tu permiso, a clases voy. No permitas, madre mía, que te ofenda en este día. Y como mi buena madre, dame tu santa bendición. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy tenemos fecha martes 4 de agosto. Vamos a ir tomando nota en el cuaderno. Martes 4 de agosto. Y el tema que teníamos por abordar el día de ayer, no se preocupen que lo voy a volver a retomar la próxima semana. Para que no se atrasen con todos los contenidos que vamos a ver, ¿ok? Y que no se distorsione. Vamos a hacer luego corazones o a leer los objetivos de la clase después de haber hecho la oración. Si me ayuda Miguel, leyendo. Objetivos de la clase. Identificar los diminutivos y aumentativos. Enumerar la función y elaborar ejercicios con cada uno de ellos. Muy bien, gracias Miguel. ¿Y cuál será el tema que iremos a ver? Aumentativos. Correcto, así que ya vayamos escribiéndolo si ya lo logramos identificar. Los diminutivos y aumentativos. Vean aquí, corazones, observen este ejemplo. Miren que aquí hay una manzanita, una manzana y una manzanota. ¿Cuál será el diminutivo? La Manzanita y manzanota, ¿qué será? manzanita. Correcto. Entonces, la palabra que está en medio es la normal, ¿verdad? De manzana, nosotros le podemos agregar un sufijo y formamos otras palabras nuevas. Vean, aquí tenemos dos, manzanita y manzanota. ¿Dónde van ubicados los sufijos, corazones? En la última, al final Oh. de la palabra. Al final de la palabra, perfecto. Veamos entonces algunos ejemplos más. Escriban ahí como tema aumentativos y diminutivos, o al revés, diminutivos y aumentativos. ¿Sí? Vayamos escribiendo. Miss, Dígame. la prueba ahorita la hago. Y hágala, empieza a hacer usted, Ah, porque si no okay. se va a atrasar. Hilary, por la tarde puedes ver el tema para que completes lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Escuchó? Porque yo estaba buscando el cuaderno. Diminutivos y aumentativos. Ya lograron identificar dónde se ubican los sufijos. Repito, si le agregamos un sufijo a cualquier palabra, vamos a poder formar una nueva palabra. Y bueno, el tema de hoy, diminutivos y aumentativos, tiene que ver con algo que ya sea grande o pequeño. Vamos a ver por qué. Los diminutivos son palabras que indican que algo es de pequeño, es de tamaño pequeño o es pequeño. ¿Sí entienden? Por ejemplo, si yo tengo lápiz
y quiero hacerlo chiquito, ¿qué le podría agregar? Lapicito. Lapicito o hito. Ajá, ya vamos a ir viendo ahí cuáles son todos los que le podemos agregar, los sufijos que le podemos agregar. Aquí lo voy a colocar que no estorba. ¿Sí? Vamos escribiendo esto, mis amores. Los diminutivos son palabras que indican que algo es pequeño, ¿sí? Aprovecho para irle viendo ahí esa cámara. Gustavo, por favor, me quedó pendiente. Caleb, Hillary y Carlos. No sé si Carlos ya entró. Vamos a ver por acá. Caleb, ahí está. Cuando realizamos la prueba la semana pasada, Caleb, la suya no me llegó. Caleb, ¿me escuchó? ¿Qué pasó con la prueba? Es que no sabía su email. Es que no necesita email para mandarla, mi amor. Pero ahí decía. En la prueba. No, mis novios. Sí, decía. Para que se le enviara. No decía. No, corazón. Solo iba a darle clic en enviar. Porque ella misma la hizo, Caleb. Caleb, ¿me escuchas? Caleb, ¿quieres? De la prueba. Caleb, es de la prueba. Es que Caleb está hablando de la prueba vieja de la de Guys Worksheet. Ajá, yo creo que sí. Bueno, me hace falta la de Caleb. Dígame. No, pero ayer me salieron esas cosas. Y yo le daba enviar y me decía que me faltaba eso. Qué raro, Caleb. No, pues entonces estaba en otra prueba. A lo mejor estaba en otra, sí, en otra cosa. Bueno, le voy a pedir a Leti y a Kenneth y a Samuel, por favor, que activen esa cámara. Ya el resultado de sus pruebitas ya los tengo, pero no se las puedo mostrar porque todavía me falta Carlos, como les dije, Hillary y también está Caleb, que no la han realizado. Pero sí ya tengo el resultado de sus pruebitas que más tardecito se los voy a dar, ¿ok? Bueno, diga. Cuidado, Miss. Yo sé cuál es el problema de Caleb. ¿Cuál es? Es que no tiene que poner el email de él, tiene que poner el email suyo para mandárselo. No, pero es que ahí no necesita el email, no necesita escribir nada, solo darle clic en enviar. No, sí lo necesita, Miss. En la prueba. Hijo, de seguro no lo dejaron enviar porque hay algunas preguntas que son obligatorias, completarias. Exactamente, si dejó algo en blanco, ahí sí, no lo va a dejar enviarla nunca. Ese es el detalle. Bueno, como yo creo que ya terminaron de escribir esto, entonces vamos a ver qué es lo que le vamos a agregar para realizar o para escribir o para formar un diminutivo. Bueno, mis amores, cuando si queremos, tenemos una palabra y queremos formar un diminutivo, pues le podemos añadir a la palabra original estas terminaciones. Y yo, y ya, ito, ita. Escríbanle ahí abajo de lo que acaban de escribir en su cuaderno. Se le puede anexar a la palabra o se le puede añadir. Estos son sufijos. Iyo, iya, ito, ita. Y con ellas, pues podemos formar nuevas palabras. Por ejemplo, si yo tengo casa, casita, casilla podría ser. Y también. También, ¿verdad? Pero no le puedo agregar iyo, podría ser casillo. ¿Existe esa palabra? No, porque así sería castillo, como castillo. Ah, sí, pero no estamos refiriendo al castillo, sino a una casa. Entonces, casilla. ¿Cuál? Casilla. Casilla, sí. Agréguenle estos sufijos ahí a la parte de abajo, ¿sí? Le formamos añadiendo las terminaciones y yo, y ya, ito, ita. ¿Ok? Mientras yo aprovecho para seguir pasando lista. Caleb, ¿estudias para mañana? Que mañana te la voy a colocar. ¿Oíste la pruebita? ¿Sí? Repasa, por favor. Sí. Mire. Permítame. Leti, Caleb.
Ah, no te encuentro. Ahí está. Sí, listo. Bueno, como ya tenemos aquí cuáles son los sufijos que le podríamos agregar a cualquier palabra para formar nuevas, que a esto se le llaman sufijos, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ok? Veamos. Si yo tengo, voy a quitarle esto porque le estoy. Si yo tengo la palabra libro, miren, este es un libro, y yo le quiero agregar un sufijo de los que anteriormente le había mencionado, podría quedar la palabra librito o librillo. De sol, solecito, y de casa, casita. ¿Ve? Súper fácil. Lo único que usted le va a agregar son los sufijos que antes le había mencionado. Y yo, illa, ita, oito. Esas son las dos. Ahora vamos a ver los aumentativos. ¿Me ayudas, Diego? ¿Diego Amador leyendo? ¿Llegó? Sí. Los aumentativos son palabras que indican algo es de tamaño grande. Cuando algo es de tamaño grande. Eso también hay que tomar nota, ¿sí? Los aumentativos son palabras que indican cuando algo es de tamaño grande. ¿Y qué es lo que le podemos agregar ahí? Pues otros sufijos. Nada más que nos van a indicar que no es pequeño, sino que es más grande. Así que vamos a copiar eso. María José, estás copiando, bienvenida. ¿Cuál es el tema? Aumentativos y diminutivos. Escribe la fecha de hoy que tenemos martes 4 de agosto. Hola, Miss. Hola. ¿Quién está por ahí? Alguien susurró, no sé qué. Y alguien me quiere hablar en secreto. Fue Diego Amador. El amigo. Creo que sí. Vamos, escribiendo eso, mis amores, rapidito. Kenneth, Caleb, bueno, ¿y hoy qué les pasa? Carlos Trujillo. Hilary, yo sé que está trabajando, pero ¿y los demás? Carlos Amador. Carlos Trujillo, corazón, ubica bien esa cámara. Yo solo te veo un ojo. Un ojo y un oído. ¿Veyran, ya terminó de escribir eso? ¿Sí? ¿Leti? ¿Puede poner el significado de los diminutivos? Porque no lo terminé de copiar. Ok, vamos a ver un ratito. Ahí está. Recuerde que los diminutivos indican a que algo es pequeño, súper pequeño. Como el ejemplo que vimos primero, que fue manzanilla. Como ratoncillo, ajá. ¿Qué más podríamos decir? El normal. Perrito. Manzana. Le podemos agregar illo, illa o ito, ita. Bueno, nos apresuramos porque si no, no nos va a dar chance. Yo ya, mis labios. Estoy copiando lo más rápido que puedo. Perfecto. Entonces vamos a seguir con los aumentativos. Este es de los diminutivos. Los aumentativos les decía que indican cuando algo es grande. ¿Qué es lo que le podemos agregar ahí? Pues otros sufijos. Como por ejemplo. Grandotote. Se le añaden los sufijos o estas terminaciones a las palabras. Aso, asa, ote, ota, on, uona. Entonces, si yo tengo casa, podría ser casona. Y ya indica que es algo más grande que la casa normal. Si yo tengo un libro, ¿cómo le podría quedar en libro? Librote. Librote, muy bien dicho. Entonces acá tengo otros ejemplos. Veamos, los mismos que había abordado con el... No lo quito. Ok, está bien. Carlos Trujillo y ahora se fue. Ya, como dije, el que habla nos deja no tres minutos para... Otro ojo. Entonces se fue. Sí, yo creo que se le... Ahí está. ¿Quién es? ¿Quiere decir algo? Dígame.
que se hace como el mister, que nosotros solo nos da 3 minutos para copiar y después ya dice, ya terminaron. Mis amores, pero es que recuerden que no, es que no dan ni 3 minutos. Solo recuerden que solo son 40 minutos y en 40 minutos es solo en copiarse les va el tiempo. Yo solo lo copio en uno, los ejemplos. Por eso tienen que practicar. Leti, activa esa cámara ya, por favor. Tiene también, se le pierde. Ya lo copié. Ahí está. Bueno, Brisa, estamos viendo el tema de aumentativos y diminutivos. Los aumentativos indican que algo es más grande de lo normal y los diminutivos que algo es pequeño de lo normal. Por ejemplo, si yo tengo un perro, puedo decir perrito cuando está chiquitito. Si tengo una casa y es pequeña, puedo decir casita. Pero si voy a formar aumentativos, le tengo que agregar estos sufijos. Los sufijos van al final de la palabra. ¿Listo? ¿Puedo avanzar? Sí. Perfecto. Entonces, veamos algunos ejemplos relacionados a los aumentativos, como los de los que le enseñé la vez pasada. Vean, el mismo libro en aumentativo, librote, y en pequeño, en diminutivo, ¿cómo era? Librillo. Librito de sol. ¿Cómo era en diminutivo? Sol. Solecito. Y en aumentativo, solazo. En casa, ¿cómo era en diminutivo? Casita. Y en aumentativo, casota. Perfecto. ¿Está claro eso, mis amores? Sí. Entonces ahora nos vamos a ubicar rapidito en la página 119. Yo aquí les tengo más ejemplos, vean. De casita, de casa, casita. Estos son diminutivos. De perro, perrito. De limón, limoncito. De flor, florecita. De barco, barquita. De vaca, vaquita. Les dije que nos vamos a ubicar en la página 119 de su libro de texto para completar ejercicios del tema. ¿Está claro? ¿Ya se ubicaron? No. Todavía no. 119. ¿Sí? Página 119 de su libro de texto. Dígame. También le hice un pequeño dibujito. A ver. Página 119. No se logra ver bien, Diego. Ahí está. ¡Súper! Ahí está. Diminutivos y los aumentativos. Diminutivos y aumentativos. Muy bien. Ahora, mis amores, entonces, como ya están colocados en esa página, vamos a trabajar los ejercicios 24. ¿Pueden ver esto? Sí. Sí. Bueno, yo aquí lo voy a dejar. No apaguen esa cámara. El ejercicio 24 dice, todo lo que les acabo de explicar, ahí está. Los diminutivos y los aumentativos también pueden expresar sentimientos. Por ejemplo, ¿qué palabra podría ser sentimientos? Como por ejemplo, que indique cariño. Amiguito. Amiguito. ¿Otra? Cariñito también. ¿Cariñito? No, pero a cariñito. Bueno, sí, porque tiene el sufijo -ito. Cariñito, abuelito, amiguito, todos esos que expresan un sentimiento, ¿verdad? Entonces, no se les olvide que tanto los aumentativos como los diminutivos pues sirven para expresar algo. Y algunos de ellos en los aumentativos pues indican un golpe. Como por ejemplo, dígame. Ahí dice 117. Ay, pues fui yo que lo escribí mal. No me preocupe, ahí está. ¿Listo? 119. Vamos a ver el primer ejercicio, ya que está por ahí hablando, ¿quién era? Glinis, ¿verdad? Ayúdame con el primer ejercicio, Glinis. Mm.
Relaciona los sustantivos con los sufijos y forma diminutivos o aumentativos. De la palabra amigo, ¿qué le agregaría, Glini? Amigo. ¿Para que quede en diminutivo o aumentativo? Yo sé. Amiguito. O amiguillo. Pero es amiguillo que, suena no, muy raro. Pero amiguito, dejemos. Una, amiguito. Ahí dice, mija, escuchen, ahí dice una gallita y yo. Sí, pero no precisamente le vamos a agregar la que está a la par, sino que ahí los agregaron en medio para que usted escoja. Si okay. Ve, está y yo y a ver qué otro. Están en desorden, no es que están, como les diré, unidos. Aso, asa, que son los dos que podría utilizar en conjunto. También está ito, ita, ote, o, iyo, y ote. Pero esta no estaba incluida ahí. Vale, pero no importa. Yo. También es un sufijo. Bueno, tenemos la otra palabra, de plato. ¿Qué le podríamos agregar? Platón. Platón. ¿Platón es un apellido? A ver. Platón. Platote. Platote. Interesante. Platito. Platito puede ser. Dígame. Terminé. ¿Quién ya terminó? Yo, Diego Amador. Súper. Puede ser platito. Vamos a ir completando. Pero también podría ser platillo. Quiero un platillo de arroz con pollo. Ja, ya se les había escapado. Tenemos otra palabra, papel. A ver, Beira. Papelito. Bueno, ya lo dijeron. Papelote o papelito. Papelito. Perfecto. Papelote. Puede escribir papelote también. Cualquiera de las dos, usted las puede escribir. Vamos con la siguiente, casa, Kenneth. José, mis. Casita. Casa. Bueno, gracias, Kenneth. Mis amores, respeten. Puede ser casita o... Casota. Perfecto. Vamos con la otra línea. Mesa. A ver, Samuel. Mesa. Mesita, muy bien, mesita. También podría ser mesón. ¿Okay? El libro, pues ya se lo sabe. Librito. Apaguen ese micrófono. Librillo. ¿Ok? Y en aumentativo, librote. Yo puedo decir la otra. Por favor. Ya. Pájaro. ¿De pájaro? Pajarito o pajarote. Ajá. Pajarillo sí, podría ser también. Yo tengo otras. Dígalo. Pajarita. Ajá. Pajarita. Perfecto. Pajarillo, pajarita. Y en la última, a ver, ayúdenme. ¿De gato? Gatito. Gatote también. En aumentativo. Como usted elige, ¿cuál de los dos va a agregar? Si aumentativo o diminutivo. No importa. Bueno, como ya completamos el primer ejercicio, pasamos al ejercicio 25. Y aquí, mis amores... El otro es más fácil. Es súper más fácil. Usted solo va a tomar un lápiz y va a ir subrayando todos los aumentativos o diminutivos que encuentre. Vamos, encienden esa cámara, por favor. ¿Sí? Bien, vamos con el inciso A. Aquí me va a ayudar Brisa. Léalo y me dice cuál es el aumentativo o diminutivo que encuentre. Julio es un padrazo con sus dos hijitos. ¿Cuál sería, mi amor, ahí el aumentativo o diminutivo? Padrazo. ¿Y padrazo qué es?
¿Diminutivo o aumentativo? Aumentativo. Correcto, es aumentativo. Si ustedes observan, a la par hay un cuadro. ¿Sí lo ve? Este cuadrito. Ahí usted puede ir ya incluyendo cuáles son los aumentativos que encontremos. Bueno, padrazo ya está ahí. En la inciso A es padrazo. Me ayuda Kenneth con la siguiente. Inciso B. Andrea tiene unos ojazos muy bonitos. ¿Cuál subrayaría ahí? Ojazos. Perfecto. ¿Y cuál es? ¿Diminutivo o aumentativo? Aumentativo. Correcto. Ojazos. A ver, ¿qué escribí? Ojazos. Ahí. La inciso C me va a ayudar. Ángeles. Inciso C. Tengo un montonazo de papeles. ¿Cuál sería la palabra que vamos a subrayar? Montonazo. Perfecto. ¿Y es aumentativo o diminutivo? Aumentativo. Muy bien, montonazo. ¿Y puedes decir la otra? Por favor, a ver, ayúdame, inciso D, Ángela. Ajá. Siempre duerme con uno, sí, con... ¿Siempre duerme con su osito de peluche. ¿Cuál subrayamos? Osito. Osito, muy bien. ¿Y es aumentativo o diminutivo? Diminutivo. Perfecto. Vamos a ver la siguiente. Si me ayuda por acá. Sebastián, ayúdame con el inciso E. Sebastián. Quiero mucho a mi abuela. Abuela, abuelita. Abuela. ¿Cuál palabra subrayamos ahí, Sebastián? Dígame. Abuelita. Abuelita. ¿Y este es diminutivo o aumentativo? ¿Chicos? Diminutivo. Diminutivo, perfecto. Vamos con el inciso F. Y aquí me va a ayudar Carlos. Carlos, lee el inciso F. Nada, ¿verdad? Carlos. Me dio un... codazo sin darse cuenta. ¿Cuál subrayamos, Carlos? Codazo. Perfecto. Codazo. ¿Y este es aumentativo o diminutivo? Aumentativo. Muy bien, Carlos. Gracias. Aumentativo. Vamos a ver con Leti. Leti, creo que andas a ver dónde. María José, ¿quieres leer el inciso? Yo después. La siguiente, María José. Vaya zapatazo. Hay corriente de aire. De aire. ¿Cuál subrayamos? Portazo. Correcto. Portazo. ¿Y este es aumentativo o diminutivo? Aumentativo. Aumentativo, muy bien. Vamos con la inciso H y aquí me ayuda... ¿Quieres? En la H, ¿no? Sí, H. Miguel es un amigazo para toda la vida. ¿Cuál subrayamos? Amigazo. Amigazo. Yo mira. ¿Aumentativo o diminutivo? Aumentativo. Perfecto. ¿Quién me dijo que quería hacer la última? Yo. Dígalo. Yo, Samuel. Samuel. Esta cancioncita solo dura 10 segundos. Cancioncita. Perfecto. Canción. Y es diminutivo. Cita. Y es diminutivo. Muy bien. Si ustedes observan, a la par hay una imagen de una niña.
y debajo ahí está un cuadrito. Bueno, esa foto de esa imagen de esa niña es sobre la oración que dice que tiene unos ojazos muy bonitos. Entonces aquí en el cuadrito que está, ustedes van a completarlo con, ¿cómo se llama? Todos los diminutivos o aumentativos que encontraron en esas oraciones. Estaba la primera palabra, que si ustedes observan, los aumentativos indican tamaño. Y los diminutivos también expresan sentimientos. Y los aumentativos, pues, significan a veces algún golpe. Aquí estaba padrazo, que es un buen padre, ¿verdad? ¿Podríamos escribir otro acá? Portazo. ¿Qué otro? Amigazo. 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 Montonazo. Sí. Ajá, si hay espacio suficiente, pues agreguen varios. Amigazo. Ahí yo escribí dos. Que ver otra que nos haga falta. Ojazos. Portazo. ¿Cuál otro? Portazo, codazo. Ya lo tengo. Codazo. Padrazo. Ajá, ya lo tengo. Bueno, ahora vamos a... Dígame. Miss, dígame. ¿Lo está escribiendo eso en el diminutivo? Portazo y amigazo. En el diminutivo. En el diminutivo. Sí. Estamos en aumentativo. Portazo y amigazo. Aquí está aumentativo, vea. ¿Sí lo ve? Diego. Se quedó riendo, entonces eso es un sí. Sí, yo creo que se equivocó. Bueno, acá están los diminutivos. En los diminutivos podemos escribir osito. ¿Qué otro? Vamos a ver. ¿Qué otro diminutivo hay? Perrito. ¿Cuál? Perrito. Pero de los que encontramos aquí en las oraciones. Amiguito. Amiguito, pero no está amiguito aquí, solo dice amigazo. Cancioncita. Cancioncita, muy bien. Sí. Ahí está. A ver, ¿hay otro? Sí. Se puede, abuelita. Abuelita, correcto. Y ahí está, abuelita. Bueno, aquí se me había escapado montonazo. Más aumentativos que diminutivos, ¿verdad? Ya terminó la clase, fin. Ahí está. ¿Entendieron, mis amores? Sí, mi. Sí, mi. ¿Sí o no? Sí, fuerte y claro, dice. Sí, fuerte y claro. Vamos a ver, ¿alguna duda? No puedo entender mejor. No, mis. No puedo entender. ¿Qué son los aumentativos? Significan palabras que tienen un tamaño grande. Que son grandes, ¿verdad? Algo grande. ¿Y los diminutivos? Son palabras que tienen un tamaño grande. Algo que lo hace muy... Los diminutivos significan palabras que tienen tamaño pequeño. Palabras que tienen tamaño pequeño. Muy bien dicho. ¿Y qué les agregamos a las palabras normales para formar aumentativos o diminutivos? Mojito, hijo, hijo. Y a eso se le llama sufijos. Perfecto, se le llaman sufijos. A ver, dígame, Kenneth, dígame, ¿en qué lugar de la palabra van ubicados los sufijos? En la parte, en la última parte, cuando ya va a terminar la palabra. Ajá, dígame más los demás. ¿Están de acuerdo? Al final de la palabra, no se complique. Escriba ahí en su cuaderno debajo lo que tenía. Los sufijos van al final de la palabra, para que no se complique ahí la vida. ¿Ok? Si usted ya lo maneja, súper. Pero no hay que estar dando tantas vueltas para decir una cosita tan sencilla. Sí. Al final de la palabra. Sí. Bueno, Dios mío, llama. No. Bueno, los dejo entonces a ver. Sí. Quedan 5 minutitos, no inventen. Sí. Dígame. Ya terminé. ¿Ya me la envió? Sí. Bueno, para mañana mi amor va a estudiar, escuche bien, las partes del libro. Okay. Cuento y novela, porque tiene la otra prueba pendiente.
¿Sí? Sí, mis. Perfecto. Bueno, corazones, si gustan, entonces ya se pueden retirar. Mañana nos vemos a la misma hora. Bye, mis. Cuídense mucho, pónganse bien. Claro. Totalmente claro, mis. Perfecto, yo espero que les hayan entendido. Bye.